Bien, aquí estamos realizando la prueba de grabación de vídeo con la cámara trasera del Cubot F600, una cámara que graba vídeo en Full HD y que tiene una resolución máxima de 13 megapíxeles, aunque con la funcionalidad de la interpolación de píxeles puede llegar hasta 16 megapíxeles. Lo tengo puesto en una resolución máxima de 13. Y como veis, la cámara funciona muy bien, enfoca bastante rápido. Ahora estoy haciendo zoom como modo normal, enfoca bastante rápido, trabajamos así rápido, muy rápido, y la verdad es que es una cámara muy buena, una cámara que tengo unas fotos sensacionales y que la verdad me ha dejado asombrado en este terminal que recordemos vamos a poder conseguir por muy poco, por menos 250 euros. Como veis, el enfoque automático es realmente bueno. Vamos a cambiar y simplemente tocando en la pantalla enfocamos a la parte que queramos de una manera automática. Ya os digo que lo mejorcito de este Cubot F600, aparte de su lógico precio ajustadísimo y también aquí, no es que viene sin aplicaciones, sin así instaladas, viene totalmente limpio, y su cámara es una, tanto la delantera como la trasera son unas muy buenas cámaras. Bien, aquí estoy con mi gorro, si pasa mi tío que te cagas, estamos en pleno invierno. Y bueno, estamos aquí probando la cámara delantera del Cubot F600. Ya habéis visto que la cámara trasera, aunque en muchos sitios pongas que es una cámara de 16 megapíxeles y tengáis la funcionalidad de habilitar los 16 megapíxeles de la cámara trasera, en realidad su resolución máxima por sensor, por hardware que yo he instalado, de 13, aunque mediante el truco, digamos, de la interpolación de píxeles puede llegar a dar una resolución máxima de 16. Lo mismo pasa con esta cámara delantera, que es de 5 megapíxeles, pero mediante el truquito de la interpolación de píxeles puede llegar a dar hasta una calidad de 8 megapíxeles. Yo os aconsejo dejarlo en la calidad máxima 5 megapíxeles. Hoy va a sacar un vídeo bastante bueno. Las cámaras que, la verdad, de lo que he podido ver en terminales de origen chino de este rango de precio, recordad que está por menos de 150 euros, es de lo mejorcito que he podido ver. Como veis, una grabación muy buena y la verdad es que una muy buena cámara delantera y una muy buena cámara trasera de este Cubot S600, que desde aquí no puedo más que recomendar.